Mejor regalarle. Ajá, la onda es de probar ahí la mierda Para dar el ok. o sea, el video también, pues sí, que Ajá. salga, pues sí, el vacil. Para las cheras que me manden fotos en calzones. Para la gente que le mande el pago al tatuador. Ey, sí, estaría bueno, fíjense una dinámica y se van a ganar eso. ¿Qué tatúan? Porque Puta, porque me encanta el arte, tío. Me llega a tatuar, me llega a dibujar. Quizás por eso siento que en cada tatuaje y en cada persona es como una experiencia, por decirlo así. Con cada persona como que creas un vínculo. Entonces, así más o menos siento yo al tatuar. Aquel man no sé cómo voy a sentir cuando tatúa. Pero siempre era así, fíjate, antes cuando estábamos allá, quería agarrar así los tatuajes, como diera lugar a todos los que pudiera hacer. Puta, ese man podía hacer. yo pensé que la técnica era rápida. No, no, Tal vez no. sea rápido para tatuar más gente. Ajá, entonces puta, no, y acuérdate que puta. Imagínate cuánto me tomé en eso y puta, súper despacio, porque tiene que ser así. Sí, Porque si pero fue no, un tren. puta, después las líneas cortadas, que no se unen y así, entonces a eso es lo que voy. Ahí sí me fijé que, sí, verdad, conforme fueron pasando los días, bien bonitos, sí, y las líneas delgadas. Sí, no, sí, por eso hay que tener como paciencia, ¿va? No, casi lo mismo, nada más que antes me daba más miedo, pero pigmentar, ¿ve? Que Tenía miedo también. de zampar la aguja más de lo normal, eso me daba miedo. O sea que también Siempre tiene va que ver con como, la presión ajá, que le sí. da. Digamos, depende a vos cuando, Hola. depende al tiempo en que vos lleves, vos vas como subiendo el voltaje, ¿va? Hay un momento en que vos sentís que puta, qué lento voy, entonces ya vos le subís un poquito más voltaje y ya aceleras más, ¿verdad? Como tú. Trabajas más rápido, pues, ¿va? Por decirlo así, con más técnica, ¿va? Que más voltaje la aguja, Más más rápido, rápido. pero mientras menos voltaje, también vos tenés que trabajar con menos voltaje. Ese más es lo que hacía antes con la misma de relleno, la misma de línea, quería rellenar todo. No sé si todavía hace lo mismo. Puta, entonces, puta, y es una laceración tan paloma. Pero también eso es lo paloma, de que este maje no laceraba así como a la gente, porque el maje trabajaba rápido, rápido. Entonces, puta, no, de una y no se lastimaba la piel, vea. Entonces, tal vez es una ventaja, pero la desventaja es que, ¿cómo se iba a ver después el tatuaje? Cicatrizado raro. ¿Aproximadamente cuántos diseños ha hecho de que ya ha tratado suyo? Unos 6, 7 quizás más o menos. No, ese es como un segundo intento. Bueno, es el segundo como perfeccionando la técnica del neo tradicional. Ya he hecho uno así de, pero era un perico de esos chocoyos. Así desde aquí, de los que se ponen ellos a comerse la fruta. Ah, siempre como dando la idea, ¿va? Así, la esencia, ¿va? Del Salvador, por decirlo así. Más o menos a eso quiero, esas vibras quiero. Porque si ¿sí o no? Yo siento que como en el dibujo, ¿va? Querés dar a transmitir una emoción, ¿va? Entonces, ese es el último que hice, tío. Siento que, bueno, al menos yo sí siento, pues lo que sentí en ese rato es lo que yo dibujé, vea, ya me entendés. Entonces, puta, o sea, son tres corazones que están perforándolo la luna, pues ya me entendés. Y pues lo que le da tal vez un poquito de brillo son los destellos, vea. Todavía no sé qué puta ni qué, pero siento, pues eso, ya me entendés. Siento el tatuaje, pues la idea del tatuaje, yo siento, pues la emoción de la idea del tatuaje. Porque hay otras, pues que son así, vea, que solo son simples, vea. No te transmite nada. Como una pintura, vea, que a veces, puta, te transmite tristeza, felicidad. Como puta sea, Es como un sentimiento dibujado, cabal. Ajá, una calavera. a eso me refiero. No es solo porque, ah, Simón, me voy a dibujar y Una ya. calavera. Y la igual, el cráneo siempre es como la igualdad. Claro, el cráneo siempre es el significado de la igualdad y el sexo. La simbología del sexo. Cabal. Ha escrito Mangle. Tengo proyectos así como también empezados que la gente no se los ha terminado todavía. O sea, porque están ahí en el norte y todavía no han venido. Y otros por dolor, ¿verdad? Que Se la están, piensan. ajá, se la están pensando. Convención. Reuniones, convenciones. Sí, aquí ahí son convenciones. Hace poco hubo una allá en El Salvador, que es la de El Salvador Expo Tattoo. Y está la otra, que es la de Incorporarte. Que esa es la que ya me han invitado. Hay competencia ahí de categorías. Mira, aquí en el tatuaje es calcado, tío. Eso, vea. Pero, pues, puta, es bastante difícil, pues, tratarlo de hacer igual, vea, en la piel, vea. No te puedes equivocar. Más que todo, siempre es eso, pues, con tiempo y práctica también. Porque también, me he estado así como practicando antes, vea, bastante. Como en piel sintética, viendo cómo podía hacer una sombra bastante profunda, o sea, bastante, no profunda, es como bastante sólida, ¿verdad? Por decirlo Sorry. así, ¿verdad? Y que no lastimar la piel, ¿verdad? Así con el tiempo fui haciendo como, por ejemplo, tenía un tatuaje así pequeño, pero había una parte que tenía realismo, ¿verdad? Entonces así me fui, así con paja y paja me fui queriendo hacer más, 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 hasta que llegué haciéndolo, ajá, los rostros, todo está en la técnica también, sí, porque también eso. Sí hay sets de grises, ¿verdad? Como Sí. para tatuar así, set de realismo.
mismo. Pero yo me acostumbré a hacerlo, porque así vos tenés el control del nivel de gris que querés dar en cada tatuaje, ¿verdad? Porque el lienzo, ¿verdad?, que es la piel, siempre va a estar ahí. Entonces tenés que ver qué lienzo es el que vas a tener. Pues a veces siempre tiene que ser como piel clara, ¿verdad? Porque a veces sí se puede igual en piel bien oscura, pero el detalle va a ser menos visible, pues, menos vistoso. Y pues eso ya no está en nuestras manos. La gente ya son racistas, hijos de la gran puta. Chifres, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Pues sí, quisiéramos que nosotros fuera así, igual a huevo. No te voy a tatuar solo por tatuarte y chingarte la piel, ¿verdad? Entonces yo te voy a recomendar qué es lo que se puede. Y ya no es como que sea racista uno, porque uno quisiera que con todo fuera así. Y es bien contradictorio, porque la gente que es piel blanca le gustan los colores, no le gustan los colores. Y a la gente que es un piel un poquito más como más trigueña, más que mon de llanta, ella como puta le gusta más el color, ¿verdad? Y puta, y hay unos colores que no se van a ver bien, pues no, por ejemplo el verde, el celeste, el amarillo, el rojo, sí, el azul, son colores que no se van a ver en la piel, así que bien oscura. No, tampoco, ni mierda, el agua no se mira ni mierda. Siempre para tatuar a alguien, o sea, cuando piden algo, una cotización o algo, siempre va a depender de la persona, ¿verdad?, cómo va a ser el vacil del tatuaje. El comercial, ¿verdad? No, no el comercial, ¿verdad? Pero puta, qué bien. Ya se está creciendo. Antes así era, tío, o sea, antes no escuchaba nada de nada, solo tecno, ¿verdad? Antes solo tecno escuchaba. Dije mi papá que antes solo tecno escuchaba una disco. Después vino Daddy Yankee, la verga. Ah, huevo. Daddy Yankee evolucionó la disco móvil. Es que fíjate que esa fiebre del tecno. Es que fíjate que lo que se ha hecho como por Dunkel, de Dunkel casi nadie conoce. Ajá, porque es más exclusivo. Entonces solo la que gente que está ahí es la gente que a huevo le encula el lo fuerte, tío, y el hard techno. Pero como ahora se han hecho más virales, por ejemplo, esa que hicieron los de BRK, los colectivos de BRK allá en El Salvador del Mundo, se hicieron uno de esos majes. ¿Hace cuánto? Hace unos días, pues. Hace como un mes. Sí, ajá, eso era, incluso era entrada gratis. La entrada gratis, solo tenías que agarrar tu entrada, pero en obvio, pues te hacía que te suscribieras, va, ahí a la página. Siempre es como una estrategia, va. Ajá, entonces, pero qué vergón. Tengo un chero, tío, que ese más tiene una venta de comida fusión allá en San Salvador, en Cuscatlán. No sé si se llama Cuscatlán, pero ajá, ahí cerquita de la Gran Vía. Tiene un restaurante, es chiquito, es bien pequeño, pero eso es lo que lo mantiene a él así, vea, vergón, y la calidad, vea, porque solo él cocina, no permite que nadie más cocine, solo tiene un ayudante nada más. Puta, la comida siempre está buena, tío. Entonces, ahí el vacil de ahí, tío, ese maje siempre tiene música, pero siempre chill, tío. A mí me llegan las rolas de negros, tío, me llega el trap de negro, y también el maje pone así como tipo house del duro, del pro, y siempre está escuchando buena mierda el maje ahí, y ahí tiene su pedazo como de stickers el maje es buena onda, fíjate. Ya hay un verbo de veces a comer ahí, he probado creo que todo el menú. Ah, sí, eso le estaba explicando y no le expliqué. Es como comida fusión americana y japonesa, tío. Tiene baos de los pancitos así bien suavecitos, pero no son baos, esos son baos, pero igual son buenos. Nada más que esos son como así, como taquitos, pero baos. Tiene también así como sándwiches de pulled pork, tiene hamburguesa. La hamburguesa es de papa. Yo me di todo el menú de cibueputa, solo las cosas que tienen marisco no las probé nada más. No me gusta, me da. La carne le gusta. Pues sí, la carne sí, pero no me llega esta mierda de la gallina. Ah, la gallina. No me llega, mierda. Puta, no sé. ¿Y por qué no la gallina? No, tío, no me llega. Una gallina, ¿sabes? No, tío, nada. Cuando hemos ido así como a lugares, porque tengo chero, ¿va?, que tiene ahí, que tiene su terrenillo o algo, y siempre están haciendo eso, pues carne, sopa de gallina. Pero a mí no me gusta, tío. No me gusta. Ni la sopa ni la gallina. Ninguna de las dos cosas me gusta. El pollo sí, el mío es el pollo hormoneado, ya. El pollo de puta que venga ya con hormonas. Es una pechuga bien industrial. Esas me llegan así. Pechuga industrial, sí. Cagada, ¿qué? Ey, no, hombre, ¿sabe que yo descubrí algo? Uh-huh. Que si usted va al pollo campero al para llevar como a las 8:45, le van a dar piezas recién. Ah, sí, es cierto. Mira, que usted ya hace esos hacks, nos los da también el Dani. Puta, sí, es que... Porque ya sabe, ¿qué pedo? Lo que pasa es que estudié hambre. Ey, estudié hambre también. El Econopack de... El Econopack, ¿no? ¿Cómo te llamas? El Econopack de este... El Econocombo. De Burger King, cabal, 2:49. Y un estudio hambre es ese, batí. Ey, ¿cuándo vamos a ir donde el cabo? Dos banquetes. Cada uno es para 3 personas. Ajá, juega la gran puta. Mejor regalarlo. Ajá, la onda es de probar ahí la mierda para dar el ok.
Ah, o sea, el video también, ah, pues sí, que salga, pues sí, el vacío. Para las cheras que me manden fotos en calzones. Para la gente que le mande el pack al tatuador. Ey, sí, estaría bueno, fíjense una dinámica y se van a ganar, ¿eh? Ah, huevo, es de decirle al cabo, va. Puta, no sé, porque el cabo, va. El cabo. Es que eso es lo que tiene la gente, tío, que apoya, pero no apoya lo local, va, tío. Porque a veces de eso se trata, pues, que evolucione aquí, pues, la gente, los negocios, de invertir en lo local. A mí me encula, rey, la marca local, de local de muchas cosas. Por ejemplo, la marca local de jabón antibacterial para tatuar es marca de aquí. Happy yeah. Tattoo, ajá, es de aquí. Y puta, está buena esa mierda, está bien paloma. La camisa, tío, a mí me gustan muchas camisas de aquí. Esa tabla es de aquí, de El Salvador, de ahí, de una tienda que se llama Adi. Ahí venden muchas camisas y compro camisas, ¿sí? No sé, me llega... 100% de acá. Ajá, sí, sí, eso es 100% salvadoreño, eso. No está viendo el chuzón, pues. Usa la que es de Colombia, pero pues sí, o sea, me los trajeron, ya son artistas locales.